Ay, profe, qué susto me da. Ay, esas calaveritas que son. Se ven lindas, pero me dan un poco de miedo. Ay, bochitas, no te asustes. Es una celebración de Día de Muertos acá en Cerebrote. Buenos y maravillosos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos veas. Esta es la celebración de Cerebrote de Día de Muertos. Te voy a enseñar en esta fiesta tan bonita que celebran en muchos países, en especial en México, cómo hacer estas calaveritas o estas catrinas con un nombre o cómo dibujarlas a partir de inteligencia artificial en menos de 2 minutos. Quédate y te lo cuento si te gusta. A mí me gustó mucho esta. Vamos a utilizar dos aplicaciones, una para hacerlas acá y otra para hacerlas acá. ¿Listo? Vamos a empezar por esta que ustedes la conocen y me gusta mucho. Yo les voy a copiar este prompt, ¿sí? Para que lo revisen. Está en español y está en inglés. Cualquiera que le guste lo vamos a hacer. Paso número uno para hacer una Catrina con Cerebrote, ¿sí? Usted la va a hacer con lo que quiera. Vamos a ir a un buscador que se llama Bing.com. ¿Listo? Entonces, estas las hicimos con Microsoft Bing. Bing.com ya está. Y en la parte de arriba, mire, allá arriba dice chat. Si es en el teléfono, él te entra de una vez por la aplicación Bing. ¿Listo? Chat. Y le vas a pegar lo que te voy a dejar aquí en la descripción del video. Esto que se llama prompt. ¿Bien? Dibujo una Catrina, un cerebrote Catrina. Voy a quitarle esto del cerebro para que no te confundas. Una muñeca Catrina con el texto. Aquí le vas a colocar el texto que tú quieras para tu dibujo, ¿cierto? Aquí las condiciones del cabello y demás cosas. Tipografía en 3D. Yo simplemente le voy a colocar que tipografía handscript. ¿Listo? Script, sí, creo que es así. Ilustración estilo Coco, película animada de Disney Pixar. Si tú traduces esto a español, pues vas a ver que le estamos dando las características y ya está. ¿Por qué lo hago en inglés? Porque los dibujos quedan mejor en inglés. Entonces tú coges, copias esto, le puedes cambiar aquí el texto y le puedes cambiar las correcciones, las observaciones que quieras para tu imagen, tus elementos. Lo envías, simplemente entras a chat, si no te has registrado, te registras, lo envías y ya está. Esa es la primera. Es muy sencillo. En menos de un minuto, él empieza a procesar, nos va a decir, la estoy generando y de inmediato vamos a mirar si lo podemos hacer. Mientras eso pasa, la segunda, mire, ahí está diciendo, estoy intentando crearlo, vamos a ver. Si eso pasa, la segunda que vamos a trabajar mientras esto sale se llama ideogram. Entonces, en la segunda, este es el texto, es un poquito diferente, vamos a entrar a ideogram, que es la segunda herramienta de inteligencia artificial, con cualquiera de las dos la puedes hacer. Ideogram. ¿Listo? Es esta de aquí, ideogram.ai. Tú le vas a dar clic y ya está, ingresas. Si no te has registrado, te registras. Él te muestra una galería de imágenes, ¿sí? Probablemente por ahí ya haya Catrinas, ¿sí? O cerebritos o lo que quieras. Y aquí arriba le vas a copiar lo que te voy a copiar. Text, cerebrote, el text es la palabra que quieres que salga. ¿Sí? Y aquí un charro muy bonito con su outfit, botas y demás cosas. Tipo Griselda en render 3D, foto, póster, tipografía, animación, fashion. ¿Sí? A este no le coloquemos el de coco porque no lo entiende todavía. Esta es más hacia hacer el dibujo de una vez. Y le digo generar. Aquí debajo mío sale generar. ¿Listo? Mientras este genera, vamos a mirar cómo nos fue con el otro. Yo te dejo los dos prompts aquí abajo y las direcciones para que lo puedas hacer. ¿Ok? Ambas son gratis. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Entonces, tenemos acá las representaciones que nos hizo. Por lo general, el texto hay que hacerlo una o dos veces o tú lo puedes editar ahí rapidito en cualquier aplicación. Pero mire esto tan hermoso, aquí le colocamos cerebrote. Miren la segunda, Cerebrote, vea, salió bien, sí, Coco Pixar, muy bien, chévere. Esta, Cerebote, ahí lo puedo arreglar sin problema. Y esta, Cerebriote, ahí salió bastante bien, le puedo quitar esto y ya quedó. Pero ya las tengo, ya están. Aquí debajo puedo compartirlas, guardarlas, descargarlas y demás, sí. Te voy a compartir unas para que las tengas. En el otro vamos a ver cómo nos fue. ¡Ay, qué hermosos! Es un charrito junior. Miren ese tan bonito. Entonces me quedó cerebrote. Ahí está, mire, el charro, ¿cierto?
En este, mírelo acá, cerebrote, uy, esto escribe mejor, mire, tan bonito, ahí está el charro. Esta lo tiene aquí arriba, pero ya las palabras toca otra vez editarlas, como en Bing, ¿sí? Y acá, este super dibujo, yo le coloco el cerebrote donde quiera, yo se lo pondría acá, ¿cierto? En Canva haría una vueltica y lo tendría ahí. Con eso, la marcación de tus estados, la marcación de tus cuadernos, la marcación de todo está muy bien. Cambia cerebrote por el nombre que tú quieras y ya está. Ideogram y Bing para hacer imágenes de inteligencia artificial en celebración de Día de Muertos. Y acá estamos muy felices de que eso pase, muy motivados y felices, realmente felices de que tantísima gente esté haciendo hoy esos diseños para homenajear a esas personitas que ya no están con nosotros, pero nos siguen acompañando. Un abrazo desde el cerebro, yo soy Luis Fernando, suscríbete porque se vienen cosas maravillosas. Inteligencia artificial aplicada a la mejora de toda la calidad de vida. Hasta pronto.